Centro Regional de la Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres. ¿Sabes por qué es necesaria? América Central es una región altamente vulnerable, sometida a diversas amenazas naturales que año con año sufre costosos desastres de diversa naturaleza y magnitud, a tal grado que es urgente un cambio que permita pasar de la cultura de desastre a la cultura de la prevención. La mayoría de los tomadores de decisiones a distintos niveles de los países en la región se forman en las aulas universitarias. Es por ello que en el año 2013 se inició el programa PRITCA. En el marco de PRITCA se ejecutaron 55 proyectos enfocados en cuatro componentes: planes de estudio, universidades seguras, investigación y extensión. Gracias a las experiencias obtenidas, se pudo construir la Política Universitaria Centroamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres, la cual responde al compromiso manifestado por las universidades con el desarrollo humano sostenible y la reducción de los grandes problemas que aquejan a las sociedades centroamericanas. La política se basa en cuatro componentes que son: el primero es el componente de gestión institucional universitaria. Ilustra el compromiso social de la institución, con lo cual determina y justifica a la vez su calidad y su nivel de excelencia, y considera los siguientes puntos. Política institucional. Sugiere crear una política propia de cada universidad que contemple la reducción del riesgo de desastres, la cual tenga como objetivo orientar las acciones universitarias para la prevención de desastres. Plan estratégico institucional. Que considere el involucramiento de todos los actores de manera permanente, articulada, responsable y participativa. Mecanismos de organización e implementación. Crear o fortalecer unidades, centros, comisiones ejecutivas o instancias que promueven e impulsen la incorporación de la reducción del riesgo de desastres en las universidades. Recursos. Designar fondos destinados para la reducción del riesgo de desastres de acuerdo a su realidad y presupuesto. Calidad universitaria. Favorecer espacios y procesos de diálogo, apoyar la inclusión en los planes de mejora de la calidad, divulgar experiencias innovadoras y buenas prácticas universitarias. Información, difusión y comunicación. Instaurar o fortalecer estrategias de comunicación universitarias que apoyen la reducción del riesgo de desastres. El segundo es el componente académico. Incorporar la reducción del riesgo de desastres como eje transversal en los programas de estudio y de investigación, así como en los programas y actividades de proyección social. Docencia. Incluir la reducción del riesgo de desastres en la currícula universitaria, tanto a nivel de pregrado como posgrado. Investigación. Incluir líneas o ejes que fortalezcan el conocimiento sobre reducción del riesgo de desastres en los programas de investigación universitaria. Proyección social o vinculación. Establecer un compromiso de las actividades relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, promovidas por las universidades, que puedan mantenerse en el tiempo y llegar a ser parte de los estilos de vida de las instituciones y las comunidades. Gestión académica integral. Responde a los problemas de las sociedades y de las mismas universidades y que facilitan una formación integral de los estudiantes. El tercer componente es seguridad interna. Educar para la reducción de riesgo de desastres. Brindar servicios a la sociedad en esta materia presupone que las universidades son un ejemplo de instituciones que conocen sus riesgos y que hacen esfuerzos sistemáticos por reducir la vulnerabilidad de sus campus. Análisis de riesgos. Contar con metodologías, herramientas, planes sustentados en los resultados de un análisis de riesgo que conlleve la identificación de amenazas y vulnerabilidades y permita inferir posibles escenarios de riesgos en las instituciones universitarias. Reducción del riesgo.
promover una cultura de prevención proactiva, propositiva e integrada. Preparación para eventos adversos. Es necesario contar con una estrategia o plan que guíe las acciones de preparación y respuesta en caso se materialicen los riesgos identificados. Resiliencia institucional. Establecer un plan de recuperación o similar durante etapas de no emergencia que considere la continuidad de las funciones sustantivas de la educación superior en caso de desastres, el cual será evaluado periódicamente en procura de un mejor desarrollo institucional. El cuarto componente es el compromiso con la comunidad y el país. Las universidades comprometidas en generar una participación activa, institucional y oficial dentro del Sistema Nacional de Protección Civil o reducción del riesgo de desastres de cada país. Todo lo anterior presupone que las universidades son un ejemplo de instituciones que conocen sus riesgos y hacen esfuerzos sistemáticos por reducir la vulnerabilidad de sus campus y sedes, y además están preparadas para emergencias y posibles desastres.